Doctor, ¿puedo no presentar un documento que me quede en la zona? Sí, puedes no hacerlo. Si no lo tienes, si no aplica. Normalmente, mi estilo de defender una fiscalización es presentar todos los documentos que me pide la SUNAT y adicional los documentos que sustentan mi defensa. Por ejemplo, me piden registro de venta, registro de compras. No me piden contrato con proveedores, contrato con clientes. Yo lo mando. Me piden guía de remisión. No me piden ¿cómo se llama esto? Tarjeta de propiedad del vehículo. No me piden brevete. Pero como yo tengo todos mis vehículos que figuran en la guía de remisión, los tengo en mi propiedad, mando la tarjeta de propiedad para que la SUNAT sepa que esa placa que está en esa guía de remisión está activada en mi contabilidad. Es parte de mis activos. Y todos los choferes que han hecho el desplazamiento con la guía de remisión son parte de mi planilla. Pago renta de quinta, hago retención de salud, hago retención de ONP. Y entonces eso le da más verosimilitud. Henry González Rancho desde Cajamarca, qué bonito. Y entonces yo tengo que trabajar mucho la verosimilitud, tengo que trabajar mucho la fehaciencia y convencer, fíjate lo que estoy diciendo, convencer al auditor de la SUNAT que yo tengo la razón. Finalmente, una fiscalización de SUNAT es una lucha por la razón, ¿vale? Es una lucha por la razón, de ahí que yo defiendo mucho los reclamos, porque pueda que SUNAT crea tener la razón. Pero en etapa de reclamo, en etapa de apelación, las instancias superiores le dan un jalón de orejas a la SUNAT y dicen, no, tú no tienes la razón. Y se acabó el tema.